soy yo para que el gran rey me acepte así. Me encontró en mi perdición su amor por mí. Oh, su amor por mí. Libre soy. Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy. ¿Quién dices que soy? Escogido, perdonado.
lavaste con tu sangre, me escondiste, me amaste, me vestiste de alegría, te acordaste de mi dolor, en tu sombra me escondiste. Desde el vientre me apartaste, me llamaste por mi nombre, te glorificarás en mí. Canta con nosotros. Abba, Padre, tu Hijo soy.
Bienvenido. Estamos muy contentos que estés conectado a nuestro servicio virtual. Soy el pastor Héctor Rengifo, pastor de Pon Español, y quisiéramos invitarte para que pongas allí hola y también nos digas con cuántas personas estás viendo desde tu hogar este servicio para la honra y gloria del Señor. Estamos muy emocionados de iniciar la serie de Primera de Pedro y vamos a estar honrando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Y por cierto, hoy es el Día del Padre y le damos a todos los papás, a todos los abuelitos, un fuertísimo abrazo por el Día del Padre y vaya todas nuestras congratulaciones y bendiciones para cada uno de ustedes. ¿Alguna vez has visto uno de esos programas de televisión en donde comienza mostrando una casa vieja y andrajosa, pero al final del programa le hacen una remodelación increíble? Digo, una remodelación tan enorme que ni sus dueños la reconocen, ni de afuera ni de adentro. Esos programas se han vuelto bien populares y nos encanta verlos porque nos encanta ver esa transformación. Y sobre todo nos encanta ver el final del programa cuando los dueños de la casa, que por lo general han tenido dificultades y de alguna manera se encuentran en aprietos, no pueden creer lo que están viendo. Una casa esplendorosa, completamente nueva, con una fachada diferente y una identidad totalmente opuesta con la que comenzó. ¿Les suena? Bueno, eso no es nada nuevo. Escucha, Dios ha estado en el negocio de la remodelación y la restauración por miles de años. Y lo interesante es que hoy iniciamos, como les decía, una nueva serie caminando por la primera carta de Pedro y vamos a descubrir una gran remodelación durante nuestro tiempo juntos en la palabra de Dios. En realidad hablaremos de identidad. Tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Es decir, somos hijos de Dios y esto nos hace diferentes al mundo que nos rodea. La Biblia dice en Gálatas capítulo 2, verso 20, mi antiguo yo ha sido crucificado en Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero entender cómo funciona esto, yo quisiera explicarles o hablarles un poco de ese hombre llamado Pedro, el escritor de esta carta extraordinaria. Antes de hablarle de él, debo decirte, sin embargo, que existe una razón por la que Cristo te retira tu fuente de seguridad. No importa si tu fuente de seguridad es tu trabajo, tu título universitario, tu casa, tus hijos o lo que fuera. Y es que Dios quiere, amigo y amado, hermano, levantar a ti para que solo lo mires a Él como la fuente de tu seguridad, porque entonces Él será tu identidad. Siempre ha sido así. Nuestro amoroso Dios quiere que te levantes todos los días teniendo tu confianza en el lugar correcto. Y esto es lo que Dios hizo con Pedro. Tú no entenderás la primera carta de Pedro si no entiendes antes al Pedro hombre. Jesús tuvo que trabajar sistemática y consistentemente en el hombre llamado Pedro, para quitarle todas esas cosas en las que él tenía confianza. Le quitó todas las cosas que le daban su valor externo. Le quitó todas las cosas que le daban sensación de seguridad. Le quitó todas las cosas que le ubicaban su orgullo en el lugar equivocado y sobre las cosas equivocadas. Permíteme contarte una historia personal. Cuando era joven, yo estaba pasando por uno de esos momentos difíciles de todo adolescente. Entonces le pregunté a mi papá que por qué esto me estaba pasando a mí. Y él me contestó de esta manera: es porque Dios te ama mucho. Entonces recuerdo diciéndome a mí mismo, yo quisiera que no me amara tanto. Y claro que eso fue una respuesta absurda de mi parte. Pero yo era muy joven entonces y no había aprendido la lección que Pedro aprendió otra vez, porque Cristo le quitó a Pedro todas las cosas que le daban valor y autoconfianza. Se trataba de levantarlo como un hombre que tuviera su confianza solo en Dios. Dios me lo hizo a mí para que yo tuviera solo mi confianza en Dios, aleluya. Y Dios quiere hacerlo en ti, seas hombre o mujer, con el fin de que tu confianza esté solo en Él.
El Señor ha repetido esa experiencia en mi vida varias veces. Nunca olvidaré cuando a la edad de 20 años me levantaba cada día en un país extraño. Yo no conocía absolutamente a nadie, solo a mi hermano que estudiaba y trabajaba y casi no lo veía en el día. Yo sabía que ninguno sabía en dónde yo estaba excepto el Señor. Allí estaba yo, a cientos de kilómetros de mi seguridad, a miles de kilómetros de mi familia y mis amigos, de mis ambientes conocidos que siempre había tenido. Y me levanté allí solo. Entonces escuché la voz de Dios diciéndome: Héctor, cuando tú me encontraste, encontraste todo. Ahora te puedo decir que esa experiencia y ese conocimiento ha sido una increíble bendición en mi vida. Ahora estaba en la capacidad de entender lo que Pedro finalmente entendió después de pasar 3 años y medio en compañía de Jesús. Así que debemos entender que Pedro fue remodelado, reestructurado y reconstruido, querido amigo. El nombre de Pedro, ¿sabes?, se repite en los 4 evangelios. De hecho, el nombre de Pedro se repite más veces en los evangelios que de cualquier otro apóstol. Habló con más frecuencia incluso que el resto de los otros apóstoles juntos. Y es más, él confesó más y valientemente a Cristo que el resto de los apóstoles. Pero él interrumpió, molestó, interfirió y tentó a Jesús más que cualquiera. ¡Qué cosa! Y por supuesto, fue reprendido mucho más que los demás. Para que lo entiendas, trata de pensar en alguien que es independiente en todo. Trata de pensar en una persona que es un experto o experta en casi todas las cosas. Bueno, entonces déjame contarte la historia de un hombre que siempre estaba fanfarroneando acerca de lo buen tirador que era. De hecho, era un cazador de patos. Un día fue a cazar y se llevó a un callado amigo con él. Mientras caminaban juntos buscando los patos, él estaba hablando y hablando y le dijo a su amigo que nunca se le había escapado un pato, y mientras fanfarroneaba un pato salió volando. Él apuntó y disparó, pero ¿qué cree? El pato salió volando, siguió volando, y cuando vio eso le dijo a su amigo: oye amigo, tú acabas de presenciar un milagro. Allí va volando un pato muerto. Bueno, déjame decirte que Pedro fue llevado a Jesús por su hermano Andrés. Era menor que él, era mucho más callado que Pedro, pero un día llegó a casa y le dijo: Pedro, Pedro, lo he encontrado. Tienes que venir y verlo. Hemos encontrado al Mesías. Casi te puedo asegurar que en ese momento Pedro pensó lo siguiente: bueno, si el Mesías está aquí, tarde que temprano vendrá a mí por un consejo. Es por eso, por lo que más que otra cosa, por esos 3 años y medio, Jesucristo tuvo que despojar a Pedro de su falsa autoconfianza. Y esto lo hizo para poder levantarlo como una poderosa herramienta para la gloria de Dios, no para su gloria personal. En Lucas capítulo 5, versos del 1 al 11, encontramos a un pescador llamado Pedro que ha estado pescando toda la noche sin lograr ningún resultado. Está exhausto, ahora está regresando temprano en la mañana, deseando descansar en su casa, pero ve una gran multitud a la que Jesús les estaba predicando. Se detiene a escuchar. De pronto, Jesús ve 2 botes que le pertenecen a Pedro y se dirige hacia allá. Se sube a uno de ellos y le dice a Pedro: vamos a la mitad del lago, Pedro. Entonces, él hizo lo que Jesús le pidió, pero lo más seguro es que estaba desconcertado, porque los pescadores expertos nunca son vistos en medio de un lago a mediodía. Aún así, se fue. Pero cuando Jesús le dice que lance la red al agua, ahí está Pedro, seguro pensando: creo que esto ya es algo inaudito, no me pidas eso. Voy a aparecer ante los demás como un tonto pescando a la mitad del día. Señor, tú tienes que entender, yo tengo una reputación que proteger. Después de todo, yo tengo un nombre que respetar. Déjame hacerte una pregunta. Escúchame, hermano y amigo, déjame hacerte una pregunta. ¿Has estado en el lugar de Pedro? ¿Alguna vez has pensado que sabes más que el Señor?
Escucha bien esto, por favor. Así como Pedro, ninguno puede ser efectivo para Dios y cumplir el propósito por el cual fue creado sin ser remodelado, reestructurado y reconstruido por Dios. Jesús tuvo que darle a Pedro una nueva identidad para que cumpliera el propósito de su vida, y lo mismo hace con cada creyente que es parte de su reino. Por eso, Pedro comienza su primera carta dirigiendo sus palabras y aliento a los creyentes gentiles que se han dispersado por Asia Menor y les recuerda su identidad. Cuando hablamos de gentiles, estamos hablando de todo aquel que no es judío. Y ser judío era una identificación única, ¿sabes? Significaba que alguien era parte del pueblo escogido de Dios. Así que ser gentil significaba alguien que no era parte de ese pueblo. Sin embargo, Pedro les escribe directamente a los gentiles porque quiere recordarles que ellos también tienen una identidad, y que es una identidad aún mayor que la de los judíos. Es una identidad que los aparta y los separa para ser parte de un nuevo reino y una nueva nación que está por encima de cualquier otra cosa. Así llegaron su momento, pero tuvo que tener ese encuentro de subsumir, es decir, entregar su identidad de gran pescador ante un carpintero. Entonces, escúchame, ahora nosotros tenemos que subsumir, entregar nuestra identidad, cualquiera que sea, al poderío y autoridad de Dios. Por eso vamos a ver en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1, lo vas a encontrar casi al final de tu Biblia, dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros. Pedro comienza recordándoles que su identidad ya no es que son gentiles ni personas de este mundo, sino que son hijos de Dios y por lo tanto pertenecen al reino de Dios. Son el pueblo elegido de Dios, que su identidad como hijos de Dios e hijos de su reino los hace exiliados y extranjeros en este mundo. Esto es muy importante, porque identificar quiénes somos nos ayuda a responder las preguntas más cruciales de nuestras vidas. Es decir, si no somos de este mundo, ¿debemos vivir como las personas de este mundo? Si somos elegidos por Dios y vivimos como extranjeros en el mundo, ¿cómo debemos vivir? Si somos ciudadanos de un nuevo reino, ¿cuál es la marca que nos diferencia de los ciudadanos de este mundo? Y escúchame, si somos diferentes a este mundo, ¿cuál es la diferencia tangible, es decir, visible, de que esto es así? Estas son preguntas importantes y naturales. Respondámoslas juntos, ahí donde estás. Vamos a responderlas juntos. ¿Por qué estamos llamados a vivir de manera diferente? Repite conmigo: estamos llamados a vivir de manera diferente al mundo que nos rodea, porque Dios nos ha dado una nueva vida y una nueva identidad. Alabado sea su nombre. Esta nueva identidad lo encontramos en el versículo 3, ahí en 1 de Pedro, capítulo 1. Dice: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Hasta ahí la cita bíblica. Pedro entonces comienza a hablar de un nuevo nacimiento, que es una gran expectación que se nos ha dado a través de la misericordia de Jesucristo, que ahora tenemos acceso a una herencia. Este es un lenguaje de identidad que nuevamente nos recuerda que somos hijos de Dios y no de este mundo, que no se desvanecerá como nuestras vidas aquí en la tierra, sino que durará por la eternidad. Debido a que se nos ha dado una nueva vida para vivir, es una vida que no está definida por la vida de los demás. Y debido a que nuestra identidad ha cambiado, el sufrimiento no nos destruye, sino que a su vez tenemos alegría en medio del sufrimiento. ¿Sabes que de eso se trata la vida cristiana? Que el punto central de nuestro conocimiento sea desafiado por Dios,
Sí, amado hermano y amigo, la verdadera esencia de nuestra confianza está siendo retada por Dios. Para los judíos como Pedro, ser judío era básico para su identidad. Pedro entendió que su vida ya no se trataba de ser un excelente pescador, sino que se trataba de reconocerse como un pescador de hombres. Y entendió que su identidad primaria no era ni en lo que hacía ni en su lugar de nacimiento como judío, sino en su identidad como seguidor de Jesús. Para eso tuvo que nacer de nuevo, despojarse de su identidad pasada y adoptar su nueva identidad en Jesús. Entonces tenemos nuestra primera enseñanza. Vivimos diferentes porque somos diferentes. Amén. Ahora somos diferentes porque tenemos una identidad diferente como hijo de Dios. Y Él nos está remodelando, reestructurando y reconstruyendo a la forma de su Hijo Jesucristo. Alabado sea su nombre. Ahora, si somos diferentes, entonces, ¿cómo estamos llamados a vivir de manera diferente? Estamos llamados a vivir con alegría en medio del sufrimiento. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada, dice la Biblia, de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Hasta ahí la palabra de Dios. Nuestra identidad como hijos e hijas en el reino ya está establecida. Alabado sea su nombre. Lo que sea que soportes aquí y ahora no es nada comparado con la riqueza de su gracia, que nos da una nueva vida y una esperanza para el reino de Dios. Por lo tanto, podemos regocijarnos en nuestra nueva vida y nuestra nueva esperanza. Regocíjate. Nuestras pruebas son simplemente una medida de la autenticidad de nuestra fe. Por lo tanto, por mucho que queramos ceder ante la forma de vida del mundo para que no suframos o enfrentemos una prueba, no podemos rendirnos, porque Jesús, por su gracia, nos ha apartado para Él. Nuestra naturaleza pecaminosa continuamente, ¿sabes?, nos tienta a argumentar y a resistirnos al mismo tiempo. Si sigues leyendo la historia de Lucas 5, verás que Pedro atrapó tantos peces que el bote casi se hunde, de modo que incluso llenó los dos botes de peces. Este fue el primer sacudón que Pedro sufrió para desprenderse de su vieja naturaleza, de su vieja vida, y porque ahora iba a vivir la nueva vida que Dios le quería dar. Su jactancia debía estar absolutamente bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Una vez más, la Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. ¿Sabes? Aquí viene nuestra segunda enseñanza. Vivimos con alegría porque somos diferentes. Bendito sea su nombre. Esa vida que se jactaba de sus conocimientos y se quejaba de las circunstancias, esa vida que solo pensaba en los placeres de esta tierra y en lo que podíamos lograr para nuestros propios beneficios, esa vida que nos llevaba una y otra vez a darnos cuenta que estábamos incompletos y que nada de lo que lográramos nos iba a satisfacer, esa vida antigua ha pasado. La nueva vida que ha comenzado es una vida que no depende de las circunstancias para estar alegres. No, somos personas nuevas que pueden tener alegría en cualquier momento, porque tenemos un Dios que nos protege y que nos guía y que nos alienta, y tenemos una familia de la fe que nos rodea y nos ama, y ahora somos libres para amar y para vivir para los demás. ¿Y cuál es la prueba de nuestra diferencia con el mundo que nos rodea? Escúchame, es la autenticidad de nuestra fe en la marca, y esa es la marca de la santidad. La palabra santidad significa apartado, separado. Mira cómo lo dice 1 Pedro 1, 14, 15. Por lo tanto,
vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Nuevamente, Pedro quiere que las personas a las que les estoy escribiendo recuerden que somos hijos de Dios, que recuerden su nueva identidad como hijos e hijas, y como sus hijos debemos parecernos a Cristo. Repite conmigo allá en tu lugar, parecernos a Cristo. Él es un Dios santo, apartado del pecado, y nosotros debemos ser un pueblo apartado para Él. Debemos ser personas diferentes. No importa cómo se vea el mundo a nuestro alrededor, si no se parece a Cristo, pues no deberíamos ser así. Lo normal no está funcionando, amigos. Si no, pregúntale al mundo en el año 2020. Desastres naturales, pandemias, estremecimientos masivos entre las razas y entre las etnias. Lo que el mundo llama normal, su norma de vida, no está funcionando. Por eso Jesús nos da esta nueva vida y nos da esta esperanza eterna para que podamos ser diferentes en nuestra búsqueda del reino. Porque nuestra búsqueda ya no es los que buscan lo demás. Es algo mucho más profundo y más significativo. Escúchame, es algo eterno y lleno de valor. Nuestra tercera enseñanza por eso es: vivimos en santidad porque somos diferentes. ¿Sabes qué? ¿Has notado que el hombre, a pesar de esta enfermedad mundial llamada COVID-19, que está causando tantos estragos familiares, trayendo dolor y desconcierto, aún persiste en envalentonarse ante Dios? Esto es terrible, pero es la verdad. En vez de rendirnos ante los grandes milagros que Él está efectuando, sí, miles están siendo arrancados de la garra del virus, de eso no se habla. Solo se habla de los miles que mueren, pero no de los millones que son salvos de morir físicamente. Sin embargo, la lección espiritual es inmensa, mucho más. Cristo es la vacuna contra el virus del pecado. El pecado llevará y lleva a la humanidad a la condenación eterna. No desafíes el llamado de Dios. Arrepiéntete de todo tu pecado. No hay tiempo que perder. La prueba de que tú eres un hijo de Dios no son los rituales que hagas, no es cuántas cosas hagas. La prueba de tu identidad es tu vida diaria. Es tu decisión diaria de apartarte del pecado y obedecer la voz y la voluntad de tu Padre Celestial. Y si tú aún no tienes dificultades, y si aún todavía tienes dificultades reconociendo y siguiendo la voluntad de Dios, entonces quizás aún no has nacido de nuevo. El nuevo nacimiento a la nueva identidad en Cristo requiere de morir a la vida pasada. Y sabes, esto comienza con el arrepentimiento, con reconocer que como vivimos nuestras vidas ofende a Dios y que necesitamos su perdón. Por eso hoy, ríndete a Él. Espero que al final de este sermón lo hagas. La salvación es personal. Por eso leemos en Romanos 10, versos 9 y 10. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Hasta ahí la cita. Pero tal vez te preguntas, ¿cuál realmente es la diferencia tangible entre nosotros y el mundo? ¿Cómo se ve en la práctica? Una de las mejores maneras de diferenciarse de los demás es por la forma en que nos amamos. Miren cómo lo dice 1 Pedro 1:22. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, dice la cita bíblica. Pedro está animando a esas personas a amarse bien. Utiliza las palabras profundamente y de todo corazón. Él está tratando de asegurarse de que este amor no sea motivado por obligación o compulsión, sino que sea genuino, que su amor proviene de un lugar puro y no adulterado. Quiere asegurarse de que este amor esté profundamente arraigado para que no pueda ser arrancado por las circunstancias o situaciones difíciles.
al igual que el resto de nuestra vida. Quiere que nuestro amor mutuo se parezca al mismo amor que Cristo tiene por nosotros. Este amor, amigo, no es de este mundo. Este mundo no lo conoce, lo busca, lo anhela, lo necesita, pero solo se puede encontrar en el amor de Cristo Jesús. Leemos en 1 de Juan 4, versos 10 al 12. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, sigue diciendo la Biblia, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Alabado sea su nombre. Así que nuestra cuarta enseñanza es, nos vemos diferentes porque amamos diferente. Mis amados, esto no es teoría. Tengo el privilegio de ver cómo nos amamos diariamente, cómo cuidamos de aquellos que caen enfermos, cómo somos generosos con aquellos que ni conocemos, cómo servimos a nuestra comunidad, cómo damos de nuestros talentos y tiempo sin esperar nada a cambio, cómo compartimos estas nuevas de salvación con todos los que nos rodean, sin importar que nos rechacen o que nos tilden con nombres. Sabemos quiénes somos y por eso vivimos. Y nos vemos diferentes, alabado sea su nombre. Y mi oración es que más personas, sí, más personas se añadan a esta nueva manera de vivir. Por eso nuestros siguientes pasos son bien claros. Adopta una nueva norma, no la del mundo, sino la de Dios. Hay un himno antiguo cuya letra siempre me ha impactado al cantarlo. El coro dice... Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Y lo terrenal sin valor será. Oh, iglesia, si esta fuera nuestra realidad continua, Dios nos quiere remodelar, reconstruir y reestructurar internamente para que esta sea nuestra realidad, para que todos nuestros anhelos y nuestros deseos giren en torno a la luz del glorioso Señor y que así vivamos esta nueva identidad completa y totalmente. Por eso, así como lo hizo con Pedro, Él te pregunta hoy, ¿qué cosas estás idolatrando que no son del reino? ¿Tu profesión? ¿Tu reputación? ¿Tu seguridad financiera? ¿Tu futuro? Amigos, necesitamos investigar las áreas de nuestras vidas que están más moldeadas por nuestro mundo para cambiar ese molde por nuestra ciudadanía en el reino de Dios. El Señor tiene poder para hacerlo, pero tú tienes la decisión para dar el paso. Tal vez es la forma en que piensas sobre el dinero, estás viviendo en deudas. Tal vez son tus relaciones, estás viviendo fuera del matrimonio. Quizás las decisiones que tomas están basadas en lo que se siente bien o lo que te hace feliz, pero no en los deseos de Dios. Necesitamos ser y parecer diferentes y aceptar una forma de vida diferente si vamos a ser las personas elegidas por las que Dios murió y salvó. Lo normal del mundo no va a funcionar en el reino de Dios. Necesitamos, por tanto, adoptar una nueva norma. Y esa nueva norma solo llega por medio del nuevo nacimiento. Cristo lo dijo así. Te digo la verdad. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de nuevo y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, dice Jesús. Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Lo encuentras en el Evangelio de Juan capítulo 3. Permíteme hacerte una oración para que allí donde estés, hagas una oración de arrepentimiento de pecados, para que se los confieses al Señor ahora mismo, urgentemente, confiéselo a Cristo, y que su sangre te limpie por fe, todo ese pecado, ese odio, ese rencor, amigo, esas mentiras,
esos malos pensamientos y deseos. ¿Podrías orar así conmigo? Dios, en el nombre de Cristo, hoy mismo me rindo a ti. Cierra tus ojos allí. Reconozco, sigue orando. Reconozco que no he nacido de nuevo, porque mi vida vieja aún persiste y me arrastra. Mi egoísmo me arrastra. Mi vanidad y soberbia me arrastra. Sigue orando. Te entrego toda mi vida. Por favor, que tu sangre preciosa, Jesús, me limpie. Ven a reinar a mi vida, Espíritu Santo. Con humildad y ruego te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Te felicito si hiciste la oración. ¿Sabes? Cada domingo podemos responder de tres maneras. Primero, te invito a dar. El dar a Dios nos ayuda a demostrar que nuestra confianza está en Él y que nuestro deseo es depender solamente en Él. Por eso damos a pesar de nuestras circunstancias, porque la alegría de dar es algo que caracteriza a todo hijo de Dios. Así que puedes dar de varias maneras. Por un lado, por mensaje de texto, solo textea PONCHURCH y la cantidad al número 77977. También en línea por ponchurch.com/give. También por el app de Point, que es gratuito. Puedes bajarlo en ponchurch.com/app. Por correo al 1503 Walnut Street, Cary, North Carolina 27511. Y también en persona al buzón seguro de Cary. También respondemos al recordar. La historia se partió en dos el día que Jesús murió. Él se entregó a sí mismo para que tú y yo tengamos una nueva vida y una nueva identidad en Él. Por eso, si eres un seguidor de Cristo, al recordar su muerte, también recuerdas tu nueva identidad como hijo de Dios. El pan representa su cuerpo que por nosotros fue partido en esa cruenta cruz. Comamos. El jugo de uva representa su sangre que fue vertida por nosotros para que tengamos vida eterna. Bebamos. Así que cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, anunciamos al mundo que somos de Cristo y que Él regresará otra vez. Finalmente, respondemos al orar. Yo te ruego que tomes el siguiente tiempo de adoración para examinar aquellas cosas que has estado buscando y que no sacian. Todo lo que no sea Jesucristo te va a dejar incompleto e incompleta, insatisfecho e insatisfecha. Solo Jesucristo basta, solo Él es suficiente. Entrégale todas esas cosas que se han interpuesto entre tú y Él. Y si tienes alguna petición de oración, por favor textea hola al teléfono 919-444-8424 y para conectarte con nosotros. Nos encantaría orar por ti en vivo. Al final, también puedes compartir tu petición de oración en los comentarios. Y si tú decidiste seguir a Jesús durante este tiempo, nos encantaría guiarte hacia Jesús. Solo textea hola al teléfono 919-444-8424 y déjanos saber en la petición de oración que quieres seguir a Jesús. Dios te bendiga. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Nos amó.
recibe. Tiene
venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Oh, venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción. Ya esté.